primavera siempre se ha visto como una época de renovación y por eso vamos a hablar con Marco Peña, estilista de las estrellas, para que nos muestre cómo serán los looks de esta temporada. Siempre es un gusto que nos acompañe, nos das consejos, nos dice lo que está de moda. Y este es el caso de hoy también. ¿Cómo estás, Marco? Feliz de estar acá contigo, Marianita. Bueno, claro, hablamos de primavera y tenemos en estos días mucho tiempo libre, el cual aprovechamos para ir de vacaciones, ya sea en la playa o en una piscina. Y mis tendencias de recomendación para esta temporada son las melenas con ondas naturales, dejarse secarse el cabello natural, las trenzas están muy de moda, y mis peinados favoritos, que son estos, esas colas de caballo altas atadas en la parte de arriba, los famosos top knot, que vemos mucho, por ejemplo, a Jennifer López, que le encanta. Ok, pero ¿cómo nos queda bonito? Porque yo trato de hacer eso y no me queda, me queda como un nido de pájaro, no me queda así tan bonito. ¿Cuál es el truco? En serio, mira que es súper sencillo, o sea, la verdad que es, o sea, anudar el cabello y después lo que te traje aquí en este caso, por ejemplo, con mi modelo, fue adornarle el nudo con una pañoleta, que lo hace súper juvenil y súper fresco. Lo importante de estos peinados, ¿sabes qué es lo que me gusta, Marianita? ¿Qué? Que se hacen, que se vean súper naturales, no tienes que tratar de forzarlo ni ver, ni que se vea súper perfecto, porque eso es lo que lo hace bonito. ¿Y qué hacemos? Que tú quieres las ondas naturales. Ondas naturales son muy bonitas, pero a veces queda uno como escoba porque queda mucho frizz. ¿Qué hacemos? Claro que sí. Bueno, ahí va mi recomendación más importante. En esos casos, utilizar un pre-styling en spray que nos ayuda a proteger el cabello, nos da todos esos nutrientes que el cabello necesita para poderlo dejar secar natural y que se vea súper bonito. Las ondas las puedes hacer también con una tenaza, simplemente marcando un par de onditas dentro del cabello, y eso ayuda a que tu cabello se vea siempre peinadito, fresco y juvenil. ¿Trucos rápidos de maquillaje? Claro que sí. Bueno, el complemento para estos peinados siempre es que la piel se vea súper luminosa. Les aconsejo siempre ponerse un protector solar antes de salir a la playa, y eso ilumina tu piel, te la deja súper fresca y radiante. Y los tonos que me encantan son todos los que son colores tierra. Los iluminadores, por ejemplo, los bronzers, los podemos utilizar como contorno en las mejillas, los puedes utilizar debajo de la barbilla y un poquito en la frente. Y una de mis recomendaciones que muchas de ustedes no saben es que los pueden utilizar como sombra, ¿sabes? El mismo blush lo puedes utilizar como sombra solamente para definir un poco la mirada. Me encantan todos estos consejos, y Marco. Y a ver, ¿y el último? El último es este brillito maravilloso que tiene un poquitico de escarcha. Mira lo divino que queda. Ok, yo quiero... Porque es un lip balm que tiene esa luminosidad que es lo que vemos siempre en la revista. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros por la invitación. En Acceso Total. ¿Y qué les parece si continuamos? A lucir frescas y juveniles ahora en la primavera. Claro que sí.